En la clase anterior, o sea, la número 137, les enseñé a hacer el patrón de este fabuloso chaleco. Les pregunté si querían una segunda parte con la confección y la respuesta fue que sí. De manera que esa será la clase de hoy. Ok, para eso lo primero que tenemos que hacer será preparar las vistas. Maris, ¿cómo se hace? Bueno, busca mi canal de YouTube Maris Creando Ideas 2. La clase 42 te explico paso a paso cómo sacar el molde de las vistas. Es muy fácil, tienes que copiar los contornos y agregarle el ancho que tú desees. Así de fácil, en este caso le estoy agregando 4 centímetros al ancho de las vistas. Voy a reutilizar un pantalón vaquero y darle una segunda oportunidad. Pero ojo, que también puedes utilizar la tela de tu preferencia. A ver, voy a comenzar por descoser los bolsillos y así agregarlos en el nuevo diseño. Otro punto importante de quitarlos es que permite aprovechar la mayor cantidad de tela del pantalón luego para colocar los patrones. Así como hice con este, voy a hacer con este otro y ya los tendría listos. Los voy a colocar por aquí por un ladito. Evaluamos la pierna del pantalón y vemos en dónde está la costura que tiene pespunte. En donde no lo tiene, por acá vamos a cortar. Esta otra costura muchas veces se puede aprovechar también. Así que cortemos por acá. Al llegar acá, continuamos cortando, pero esta vez por debajo de la pretina. Y este mismo paso lo vamos a hacer con la otra pierna. Cortamos también por la parte de la pretina delantera y sacamos la cremallera. No tires la pretina porque también sirve para otros proyectos. De momento, esta es la tela que necesito, así que continúo cortando por toda la entrepierna y ya tengo una y otra pieza. Emparejalas derecho con derecho, que no queden arrugas, que te queden lo más simétricas posible. Ahora es cuestión de utilizar la imaginación, la creatividad para colocar los patrones, teniendo en cuenta que cada uno tenga espacio para margen de costura. No hay una regla como tal aquí que yo te diga este tiene que estar aquí o este allá. Ve colocándolos de manera que ellos calcen en la tela que estás aprovechando. Si en un tal dado caso alguno, por ejemplo este, no calza completo, no entra allí, ¿qué podemos hacer? Muy fácil. Como es una pieza lateral y además la tela no es tan ligera, lo podemos cortar así al bies, los dos laterales incluso. Otra opción, si quieres trabajar al hilo, es cortar el patrón en dos. De esta manera, uno lo trabajamos aquí y el otro acá. O en todo caso, el espacio que tengas disponible. Extendemos muy bien la tela, cuidamos que no tenga arrugas y ahí fijamos cada patrón con alfileres. Luego marcamos por todo el contorno de cada uno. Es muy importante acá marcar las líneas de aplomo. Recuerda que ellas te van a ayudar en el momento de la confección para que te calcen todas perfectamente. Corta dejando margen de costura por todo el contorno. Así como hice con esta pieza, voy a hacer con las demás. Como pudiste ver anteriormente, esta no me calza completo aquí a lo largo. Así que voy a cortar el patrón en dos partes, justo por la línea de la cintura. Luego coloco cada pieza en un espacio en donde quepa. ¿Qué hago? Marcar por todo el contorno y luego cortar dejando margen de costura. Es muy importante que si separas un patrón en dos, dejes margen de costura para que luego no te vaya a hacer falta tela en el momento de la confección, sino que te calce perfecto uno con el otro. Llega el momento de cortar las vistas y como la tela que me sobró del vaquero es muy poca, entonces, ¿qué se puede hacer? Una opción es ver si por lo menos las vistas más pequeñas las puedes cortar en la tela que te sobró. Puedes aprovechar algún otro vaquero que tengas en otro color, retazos de tela, incluso alguna otra pieza, por ejemplo, una blusa. Lo importante es sacar las vistas y estas van por el lado interno de la prenda.
Una vez que las coloques todas, mira por ejemplo esta que es la parte del escote, lo que hago es marcarla primero por un lado y luego por el otro. Así, de esta manera, ya tengo completa toda la vista del escote espalda. El resto de las vistas, ya sabes tú, igual que los patrones, marcas por todo el contorno y dejas margen de costura por todo alrededor también. Aquí tengo la de la espalda. Como te dije, la marqué completa, así que quito la pieza de abajo y saco una sola pieza de esta. Y así de esta manera ya tenemos completas todas las piezas para iniciar con la confección. Si la tela que utilizaste para las vistas es muy ligera, o sea, con mucha caída, puedes reforzarlas con entretela termoadhesiva. Eso les dará cuerpo y será muy fácil al momento de la confección. Pero en este caso, como estoy utilizando una tela de nin, una tela de vaquero que no es tan fina, solamente voy a entretelar la parte en donde irá la botonadura. Esta parte es opcional. Ojo, por acá, por estos orillos internos de las vistas, puedes pasar una puntada de overlock. Pero yo en este caso prefiero todos estos orillos hacerles un doblez. Con la plancha, allí voy doblando, voy planchando. Cualquiera de las dos opciones es válida, plancha o también puntada de overlock. Recuerda también fijar la entretela termoadhesiva, justo en esta zona. El resto, como ves, ya le hice el doblez. Como ves, todos los orillos internos ya lo tienen. Vamos a armar primero la parte delantera. Los patrones los coloco aquí por un ladito y me quedo con estas dos. Recuerda que las separé. Así que las vuelvo a llevar a su posición original para completarlas. Derecho con derecho, nos vamos a la máquina y vamos a pasar puntada recta y también puntada de overlock. Si no tienes overlock, recuerda que puedes utilizar también costura de zigzag o cualquier puntada decorativa que tenga tu máquina. Otra opción, además, es utilizar la puntada inglesa. Una vez lista esta parte, vamos a pasar doble costura por la parte del derecho. Primero una. Y paralela a esta, haces la otra. Ahora, esta unión en la cintura sería como nuestra marca para alinear con esta línea de aplomo, cintura con cintura. Allí colocamos un alfiler. Luego nos vamos a la parte superior, línea de aplomo con línea de aplomo. Las igualamos y otro alfiler más. Terminamos aquí con otro alfiler. Esta puntita siempre va a salir, no pasa nada, está bien. Lo demás debe cuadrar perfecto, sí o sí. Ahora, este mismo paso lo vamos a hacer con el otro lado. Y luego vamos a cerrar con puntada recta, puntada de overlock y doble costura por encima. Así. Puedes utilizar el hilo que tengas a mano o también hilo de nim, que sirve para poder acentuar las puntadas que van por el lado del derecho de la prenda. Esta mancha la tenía el vaquero en desuso, pero que no pasa nada, todo tiene solución. Voy a utilizar el bolsillo relojero, el que va dentro de uno de los bolsillos delanteros, y lo voy a ubicar aquí. Me parece que queda un buen detalle y así tapa ese defecto. Más adelante lo hacemos. Me voy a quedar con la opción de utilizar el hilo de nin para acentuar los pespuntes. Estos pasos que hicimos para armar el delantero también lo vamos a hacer con la parte de la espalda, pero en este caso cerrando en el centro, igual con puntada recta, puntada de overlock en los laterales.
para tener este resultado. Muy importante, costura que vayas haciendo, costura que vayas planchando. Llega el momento de colocar las pistas. Esta de abajo tampoco me dio la tela para poderla hacer al doblez, de manera que le dejé margen de costura aquí en el centro y voy a cerrarla. Plancho también y ya me queda la pieza completa. La ubico aquí. Y cada una de estas vistas las vamos a fijar con alfileres, pero si prefieres puedes hacerlo también con un hilvan. Este mismo paso lo vamos a hacer con la parte delantera. Ahora, siguiendo las instrucciones de la clase 42 de mi otro canal de YouTube, Marix Creando Ideas 2, las vamos a coser. ¿Cómo se hace, Marix? Bueno, es muy importante que veas la clase porque allí también explico el paso a paso, pero es básicamente fijarlas con costura recta, cada vista a la pieza, luego en cada orillo, allí el interno, vas a hacer piquetes y pasas un pespunte pisando la vista con el margen de costura. Esto permite que se mantengan fijas allí y no se devuelvan los bordes, sino que se vea con mejor presencia. Luego de este paso, plancha. Este debe ser el resultado. Dime si esto no es una belleza. Por eso es muy importante planchar. Te voy a dar un tip con respecto de los pespuntes. Cuando te toque hacerlos en la parte delantera y vengas cosiendo aquí, aquí, aquí y te consigas con estas puntas, vas a decir, ¿y ahora qué hago? No pasa nada si no llegas exactamente a esa esquina. Llegas hasta donde puedas. Luego, por dentro sí es importante que cortes y quites el exceso de tela. De esa manera es mucho más fácil que la punta te quede más definida. ¿Recuerda los bolsillos que descosí al principio? Bueno, pues estos los voy a colocar aquí en la parte delantera. Pero me parece que están como muy largos, entonces se ven como muy grandes. Pero no pasa nada. Los podemos hacer más pequeños. No hay una regla general que te diga tiene que ser así, sino aquí tener la libertad plena según la creatividad, la imaginación, de darle el largo que nosotros deseamos. Cortamos este exceso aquí de tela porque ya no lo necesito. En estos orillos pasamos puntada de overlock. Luego vamos a doblar y por encima pasamos doble costura, por acá, y luego la otra paralela a esa. Que te quede así. Una vez listos, vamos a ubicarlos en el delantero. Siempre toma en cuenta que en el centro va el cruce de botones y ahí debe tener un espacio prudencial. También verifica que las distancias son simétricas, igual un lado con el otro. Es momento de coser cada bolsillo. Aquí queda abierto y con doble costura por el resto del contorno. ¿Ahora qué vamos a hacer, Marix? Muy fácil. Colocamos derecho con derecho de la parte delantera y espalda. Voy a colocarlo por aquí a ver si me entiendes mejor. Este paso es muy importante. Aquí vamos a alinear las costuras tanto de la unión de las vistas como en el centro. Todo debe coincidir perfectamente. Luego vamos a pasar puntada recta y puntada de overlock. Este mismo paso lo vamos a hacer con los laterales. Aquí también deben coincidir las vistas, el lateral delantero con espalda y las vistas del bajo. Una vez listo, el margen de costura siempre lo vamos a girar mirando hacia atrás y nos ayudamos de este doblez que hicimos al principio en las vistas. Vamos colocándola en la posición en donde va. Nos ayudamos de alfileres. ¿Ves por qué me gusta tanto planchar? Porque realmente en el momento de la confección facilita mucho el trabajo. Recuerda, te repito, que yo hice doblez, pero que igual puedes pasar una puntada de overlock.
Ahora por dentro vamos a marcar un margen de 4 centímetros. La vista como tal ya lo tiene y la idea es marcarlo con la plancha. De todas maneras, siempre es bueno, como para tener mayor precisión, marcar ese margen. Allí en esas marcas vas a pasar un hilván que te ayude a fijar las vistas a la prenda. Luego por el lado del derecho pasas la puntada a máquina con el hilo de nim o el que tengas a mano. Mira qué belleza el resultado. Aquí le coloqué una etiqueta. Llegado a este punto, le voy a colocar el bolsillito acá en la parte superior que tapa la mancha. Lo fijo con puntada recta. Luego en el centro voy a hacer 3 ojales con sus respectivos botones. Este es el resultado final. Mira qué belleza. Y todo esto utilizando un vaquero en desuso. Pero también puedes utilizar alguna tela de tu preferencia, siempre que tenga cuerpo para poder tener este resultado. Así quedaría por la parte delantera. Mira qué bien, es que me encanta. Y así por la parte de la espalda. Ahora manos a las telas y a practicar. Recuerda que precisamente la práctica es la mejor maestra. Espero que te haya gustado muchísimo. Nos vemos la próxima clase. ¡Espera, espera, espera! Antes de que te vayas, regálame tu like, tu comentario y no te olvides de pasar por la cajita de información en donde está el enlace para que descargues todos los obsequios para trabajar en este proyecto. Ahora sí que nos vemos el próximo lunes. ¡Chao!